¿Cómo están, aventureros? Acompáñenme a este viaje a Nueva York de 4 días. Para comenzar nuestro segundo día, visitamos el Rockefeller Center, cuya historia se remonta en los años 30 durante la Gran Depresión. John Rockefeller Jr. se encargó de la construcción de este enorme complejo de edificios en el corazón de Manhattan. Durante la Navidad, la plaza se convierte en una de las zonas más visitadas, ya que se instala la famosa pista de patinaje sobre hielo y el gran árbol de Navidad. De ahí pasamos al mirador Top of the Rock, situado entre los pisos 67 y 70 del rascacielos General Electric. Este mirador ofrece unas vistas increíbles de Central Park y del Empire State. The Beam es una nueva atracción que fue inaugurada en diciembre del 2023. Esta estructura te eleva 3.6 metros y realiza un giro de 180 grados. La experiencia busca recrear la famosa foto Almuerzo en la cima de un rascacielos, tomada en 1932, en la que 11 trabajadores almorzaban a 260 metros de altura durante la construcción del edificio. Después nos dirigimos a la Quinta Avenida, una de las más importantes de la ciudad. Aquí se encuentran las mejores tiendas para ir de compras. Luego visitamos la Catedral de San Patricio, una parada obligatoria tanto para los católicos como para los aficionados de la arquitectura. Es la catedral católica de estilo gótico más grande de Norteamérica, construida entre 1853 y 1878. Después pasamos al café de Ralph Lauren, que abrió en el 2014 en Nueva York y fue creciendo alrededor del mundo. Para todos los fanáticos de Lego, una visita obligada es la tienda de 2 pisos ubicada en la Quinta Avenida. Además de poder encontrar cualquier set de Lego, la decoración de la tienda es increíble. Cuenta con impresionantes construcciones y exhibiciones hechas completamente de Lego, lo que la convierte en un destino emocionante tanto para niños como para adultos.
Otra tienda que me encantó fue la Nintendo Store. En el primer piso puedes encontrar toda la mercancía de Mario, juegos de Nintendo Switch y artículos exclusivos de Nueva York. En el segundo piso hay una pequeña exhibición de todas las consolas que Nintendo ha lanzado a lo largo de los años, además de una área donde puedes probar algunos juegos. No nos podíamos perder el edificio más icónico de la ciudad, el Empire State Building. Inaugurado el 1 de mayo de 1931, se mantuvo como el edificio más alto del mundo hasta 1970. La construcción de este rascacielos tomó tan solo 410 días y tiene una altura de 443 metros con un total de 102 pisos. La entrada incluye el acceso a varias exhibiciones, donde puedes ver cómo era la vida en los 20s, el proceso de construcción del edificio, la fecha de inauguración y el funcionamiento de los elevadores. Además, hay una sección dedicada a todas las películas y referencias culturales en las que aparece el edificio. También está la exposición sobre King Kong y una galería de las celebridades que han visitado este edificio. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Oh, nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Hey, watch it! We're coming up here! Hey, Bo!
explore. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. El mirador principal se encuentra en el piso 86, al aire libre con vistas de 360 grados. Luego visitamos el Yankee Stadium para un emocionante partido contra los Dodgers de Los Ángeles. Four eyes, yours, mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth and say, no curves, no nothing. What you see when you look at the horizon? No earth, just that. No black holes, planets, none of that. En el estadio hay dos cosas que no se pueden perder. La hamburguesa 99, llamada así por el número del capitán de los Yankees, Aaron Judge. Es una hamburguesa de dos patties de carne guayu, con queso americano, cebollas caramelizadas, pepinillos y su salsa secreta. El otro es el Grub Top, una bebida que encima tiene un bowl con chicken tenders y papas fritas, que es un excelente souvenir de tu visita al estadio. She opened up her mind, but I realized she would never change it. Been with her for hours and it's starting to be really draining. My God, oh man, I remember when it felt amazing. At least she didn't lie when she told me she had something crazy. Four days, four nights, I'm losing track of time and I wonder who am I. Four eyes, yours, mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth. Four days, four nights, I'm losing track of time and I wonder who am I. Yeah, four eyes, yours, mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth and say no curves. Disfrutarás de un ambiente festivo y agradable en el estadio, incluso sin ser fanático del deporte. Con esto terminamos el segundo día del viaje. No olviden suscribirse para ver más actividades que pueden realizar en Nueva York. Nos vemos en nuestra próxima aventura.